Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Yo-Yo, el despertar de la conciencia. Hoy día 20, lunes. El lunes está regido por el planeta de la luna y el magnífico arcángel Jofiel es el que lo domina. Jofiel es el que da la sabiduría de Dios. Para invocar al bendito arcángel Jofiel necesitamos una vela de color amarillo o blanca. Bueno amigos, hoy vamos a empezar tirando las cartas de la bruja verde, a ver lo que nos pueden decir. Vamos a ver, amigos. A ver si nos pueden dar algún atisbo de lo que va a ir las tiradas hoy. Gracias, gracias, gracias. A ver si sale alguna, amigos. Bueno, han salido unas cuantas. Mira, cortamos con la cola de caballo, que la cola de caballo es una de las cartas que nos está diciendo que tenemos que ser flexibles en nuestras decisiones, amigos. Vamos a ver. La esencia floral, la miel en rama, el espacio sagrado y la bruja de la cocina. A ver, un segundo, amigos. Bueno, amigos, vamos a empezar con lo que es la esencia floral. Vamos a ver. Mira, la esencia floral, una carta preciosa, amigos, nos dice: las esencias florales fueron descubiertas gracias a los estudios de Edward Bach, quien identificó las flores o no homónimas que se utilizan para equilibrar las emociones. Se preparan dejando las flores suavemente sobre el agua bajo la luz del sol. Si se pasa una sola nube por el cielo, hay que volver a empezar la preparación. Esta carta te dice que es hora de comprometerte con una tarea difícil, pero que te aportará una gran satisfacción. También puede ser una sugerencia para tus emociones. Trata de escuchar con atención lo que sientes. Luego tenemos la miel en rama, amigos, que nos dice: la miel en rama es a la vez fuerte y delicada. Sus flores blancas son tan ligeras como el aire, al igual que sus hojas, que parecen diminutos helechos. Sin embargo, su tallo es muy fuerte y está bien enraizado en la tierra. Crece decidida y testaruda, y es una planta mágica que cura las heridas, tanto físicas como sentimentales. Esta planta te recuerda que necesitas tomarte tu tiempo para sanar y volver más fuerte que nunca. Date este tiempo, cuídate sin exigir una solución inmediata. El espacio sagrado, todo el mundo tiene su lugar favorito. A menudo se encuentra en la naturaleza, aunque no siempre es así. También puede ser una tienda de hierbas y remedios, o una pequeña librería sobre magia. El espacio sagrado es ese lugar en el que sabemos que podemos estar en paz y nos sentimos protegidos y a salvo. En él podemos relajarnos y entrar en contacto con nuestro ser interior. Puede ser un lugar que visualizar cuando nos sentíamos ansiosos por algún motivo para calmar nuestras sensaciones. Si eliges esta carta, es el momento perfecto para ir a tu espacio sagrado. Allí encontrarás una respuesta o un mensaje importante si te preocupa por escucharlo. Amigos, acabamos con la bruja de la cocina. Sabed que todas estas cartas son de empoderamiento, amigos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que, bueno, somos unas personas fuertes, podemos tomarnos un tiempo y volver a la carga,
Tenemos que encontrar este espacio de meditación para poder asentar todas nuestras emociones y vaciar nuestra mente. Y la esencia floral te dice que, bueno, si te es necesario de tomar algún tipo de tisana, una hierba, yo qué sé, relajante, una valeriana, pasiflora. A ver, amigos, para esto están las hierbas, para ayudarnos a tener una vida mejor. Mira, la bruja de la cocina. La bruja de la cocina sabe que nuestro cuerpo es un templo sagrado. Para ella, cocinar, escoger los ingredientes correctos y poner un comensal más en la mesa, invitar a comer a sus seres queridos, es verdadera magia. La bruja de la cocina vive en el aroma del pan que te recuerda al hogar, en la energía que utiliza para amasarlo, en el placer de derretir una tableta de chocolate. Esta carta te recuerda que este es el momento de cuidar tu cuerpo y tu alma, aportándoles a ambos la nutrición adecuada. Aprende a alimentarte de belleza y placer. Amigos, tenemos que cuidarnos más físicamente, mentalmente y descansar, ¿eh? Es lo que nos están diciendo hoy las cartas de la bruja mágica. La cola de caballo, que es la, bueno, la persona flexible, ¿verdad? Que si toma algún tipo de decisión, pues tiene que ser también flexible. Te dice, ya la voy a leer, la tengo aquí. La cola de caballo es una planta prehistórica. Su sistema reproductivo se sitúa a medio camino entre los hongos y las plantas, ya que se reproduce por esporas. Otra muestra de su extraordinariamente larga historia. Perfecta para aportar minerales al cuerpo humano, también es diurética. A primera vista parece una planta muy estructurada. Sus hojas son como acículas largas y simétricas. Pero si lo observas más de cerca, verás que su tallo es hueco, por lo que la hace móvil y flexible. Su mensaje para ti es que trates de moverte con el viento. No te pongas tenso, simplemente déjalo estar. La flexibilidad, amigos. Bueno, después de estas maravillosas cartas, esta es la que cortaba la tirada, amigos, la cola de caballo. Dejaremos estas cuatro aquí. Y ahora voy a sacar alguna carta del oráculo de Lenormand para ver lo que nos pueden decir. Vamos a ver, amigos. Voy a barajar. A ver, amigos, un segundín. Estas cartas están un poco desde la última vez, que parece que no se pusieron en orden, ¿eh? Voy a... un segundo. Vamos a ponerlas bien, cariños. Muy bien, venga, vamos allá. Vamos a barajar, amigos. Gracias. Si sale alguna más, amigos. Uy. Mira, cortamos con la cigüeña. La cigüeña, ya sabéis, amigos, que son... bueno, yo diría que son noticias, pero bueno, vamos a... cambio, movimiento, migración, inquietud, traslado o nacimiento. Vamos a ver de qué se trata esto. Esta es la con la que cortamos, ¿eh, amigos? Mira, aquí tenemos las flores. A ver, esta sería flores, creo que es. Flores o lirios. No, flores. El ataúd. El zorro. Y la dama. Amigos, parece ser que hay un zorro que se ha ido a hacer puñetas. Alguien que nos engañó, que nos mintió. Porque la carta del ataúd es un final, una terminación.
enfermedad grave o crónica, persona fallecida, defunción, funeral, pérdida. Aquí te dice que hay un regalo. Una alegría con una pérdida de un ladrón, una persona engañosa, un impostor, un estafador. ¿Y a quién le sucede esto? Pues a una dama. Esto no podemos decir que sea una energía porque nos sale la energía de la señora. Esto quiere decir que es una persona femenina. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto, amigos. Pero claro, es fuerte, ¿eh? Porque nos sale la carta de la muerte. Vamos a ver con la Rider. Qué fuerte, tío. Vamos a barajar. Gracias, gracias. A ver si salta alguna, amigos, si no cortaré. Bueno, saltado un 3 de espadas y voy a cortar ya, amigos. Mira, la carta de la derrota. El 5 de espadas es la rendición, el cambio, el alejamiento. Hay alguien que se ha autosaboteado, quizá por su manera de hacer. Es una derrota. El 5 de espadas es una derrota, amigos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. 3 de espadas. El sumo sacerdote. 2 de espadas. 9 de copas. Rueda de la fortuna, caballero de bastos, rey de copas, la carta de la fuerza. A ver, amigos, que nos faltan la torta, un pan. Ay, 2 de copas, rey de bastos, 4 de espadas, reina de copas, el loco, la estrella, la emperatriz, 7 de oros, rey de oros, y acabamos con la carta de las de bastos. Vamos a ver de qué se trata esto, amigos, porque veo muchas figuras aquí implicadas y quiero mirar un segundo. A ver de qué va esto, amigos. Bueno, qué fuerte. Aquí, amigos, está tirada. Es complicada, pero es simple a la vez. Porque lo que nos está diciendo es que hay... Es que de verdad, yo no sé. Hay un cretino, amigos. Una persona que está dentro del mundo de los vicios, de... Bueno. Una persona que podría ser alcohólica incluso. Una persona que siempre ha mirado por sí mismo. Es un rey de copas mal aspectado, amigos. ¿Qué te dice? Esta persona en este momento está en un 3 de espadas. Este rey de copas mal aspectado. ¿Por qué? Porque se encuentra solo, se encuentra en separación, se encuentra en tristeza, se encuentra en angustia. A ver, amigos, es una persona... A ver si puedo quitar este tutorial que ha saltado. Soy Andrés Conde, director de Secret Cine, y estamos muy cerca de
Venga. Y te dice, esta persona, este rey de copas mal aspectado, ahora mismo está en depresión, en separación, en alejamiento, en tristeza, en angustia. Se encuentra, bueno, como conflictuado. ¿Vale? ¿Por qué, amigos? Porque siempre ha sido una persona insensata, que ha hecho las cosas sin pensar. Ha hecho las cosas por impulso, sin un juicio previo, sin pensar las consecuencias, y te dice, lo que le pasa a este pájaro, porque yo no sé si llamarlo pájaro, cretino, ameba o agusanado, vamos ampliando vocabulario, es que como ha sido siempre una persona insensata, pues ahora se encuentra en esta situación. En esta situación se encuentra, amigos, porque además este personaje, al tener la carta al lado del sumo sacerdote, te está diciendo que hay... Esta carta siempre... A ver, nosotros decimos que es la divinidad, ¿verdad, amigos? También puede ser una persona o una institución muy fuerte, pero bueno, sea lo que sea, tanto si fuera juicio terrenal como juicio divino, a esta persona se la ha dejado completamente estancado. Estancado con este tres de espadas. ¿Por qué, amigos? Bueno, porque es que es una persona que nunca nos deseó nada bueno. Siempre estuvo poniendo palos en las ruedas. Y pensar que todos estos deseos o estos sueños que tenía el consultante, que en este caso es una mujer, porque nos especifica la carta de la dama en el oráculo de Lenormand, amigos, te dice que te rompió muchos sueños esta persona, te los convirtió en una pesadilla, te hizo ser muy infeliz, incluso llegó momentos en tu vida que estabas en la puta miseria, hablando mal y pronto. Bueno, pero a esta persona que ha hecho todo esto y que ahora se encuentra en este estancamiento porque se le ha devuelto como un boomerang lo que ha hecho, tiene la rueda del karma. A ver un segundo, amigos, porque tengo mis gatillos, cantarines. Vale, amigos, ya estoy de vuelta. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que con esta rueda de la fortuna realmente se le ha girado la tortilla a esta persona. Esta persona ya está en karma. Y este karma lo tiene, ¿por qué, amigos? Porque no se ha comportado como debería. Madre mía. Y te dice que de una manera rápida, como una super decisión. Segundo, amigos. Bueno, continuamos. De una manera rápida, como en una super decisión que se tiene que tomar, de una manera apresurada, este rey de copas, que seguramente también había influenciado en otras personas para hacer, bueno, tramoyadas, de sacrificio de personas que no se lo merecían. Ahora mismo, con la carta del karma, se le ha quedado una baja autoestima, una falta de confianza. Se da cuenta, entiende, amigos, que tiene una desconexión o un desequilibrio. Si es que estuviera en pareja, pues bueno, tampoco es feliz, ya lo hemos dicho, es una incompatibilidad de carácter. Te dice que es un hombre que es muy mentiroso, una persona que siempre ha ido, bueno, pues tramando cosas, tramoyadas, cosas más fuertes, cosas más cotidianas, pero bueno, que no te podías fiar un pelo porque era una persona muy mentirosa. Eso para empezar.
Y por esta manera de ser, tiene toda esta historia. El 3 de espadas, el 2 de espadas, el karma galopante, pérdida de autoestima y de, bueno, de compañía, de pareja, si es que la había tenido en alguna ocasión. Y encima ahora se encuentra con un estrés mental, una sensación de agobio, no puede, bueno, que no puede esta persona superar todo lo que le ha venido, porque el karma que le ha venido, aparte de que es la ley de causa y efecto, también le viene por cosas que ha hecho energéticas, que por ser tiempo karmático se le han devuelto cual boomerang, ¿vale, amigos? Pues se encuentra que puede ser, ¿eh?, que esta persona en este momento esté hospitalizada. Puede ser. Y que la persona o personas que lo pueden envolver o que pueden estar a su lado son personas que realmente tampoco le importa que esa persona esté en esta situación o no, porque son personas egocéntricas, personas que nunca se han preocupado más de que por ellas mismas. Esta podría ser la pareja de este personaje. Bueno, aquí te dice que todo esto, lo que ha pasado, te lo remarca, amigos, ha sido por la insensatez, la falta de juicio, el no pensar las cosas dos veces antes de hacerlas. Yo no te diría que es una persona inocente, porque de inocente no tiene nada, pero que sí, que es impulsiva, que se deja llevar por arrebatos que después, pues bueno, los tiene que pagar muy caros, ¿verdad? Aquí te dice ya, este personaje ha quedado aquí como un poco sepultado. Te dice, la divinidad, toda la vida, amigos, ha estado protegiendo con fuerza, con valentía, a esta estrella. ¿Por qué? Porque la ve que es una persona que tiene mucho empoderamiento en sí misma, que es una persona que le ha costado mucho todo lo que tiene, es una persona que está protegida por la divinidad, con la estrella de 8 puntas y con las y de los ancestros, con las estrellitas que la envuelven. Aquí te dice, qué fuerte, esta estrella no es más ni menos que una emperatriz. La emperatriz es la persona creativa que tiene las cuatro reinas de la baraja. La reina de oros, la reina de copas, la reina de espadas y la reina de bastos. Ella sabe cuándo tiene que actuar con estas reinas según la situación en que se encuentre. Y te dice, es verdad que este payaso, es que no sé qué nombre ponerle, amigos, esto, que está mal aspectado, te frenó todo. Te frenó todo. Economía, salud, dinero, relaciones, relaciones de amistades, relaciones familiares. O sea, hizo todo lo posible para destruirte la vida, ¿vale? Y tú realmente es verdad que estabas en un estancamiento con muchos retrasos, ¿vale? No podías ver la verdad de las cosas porque te había trabajado a punta pala. Pero lo que no quería este energúmeno, que es que entrase este 2 de copas en tu vida, sí o sí te va a entrar. Porque este amor, amigos, que había estado retrasado durante mucho tiempo por la ameba, viene protegido por la divinidad con el caduceo y la águila esta, el león alado, perdón, el león alado. Entonces, esto sí o sí viene. ¿Qué provoca esto en este ameba? Bueno, le provoca que no puede con su alma. Una persona mentirosa, una persona
que ha dicho muchas calumnias y ahora está, bueno, parece ser que hospitalizado, amigos. Y esta hospitalización le viene por karma, ¿eh? Porque seguramente es lo que él deseó. ¿Para quién? Para la emperatriz, para la estrella, para la dama de Lenormand. Entonces te dice, mira, ahora mismo la emperatriz está muy, muy, muy puesta en lo que sería su dinero, sus inversiones, su trabajo. Está intentando recolectar, sin que nadie le ponga el pie en la rueda, el fruto de su trabajo, que por eso lo ha hecho. Y te dice, y lo va a recolectar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta figura, que no es una figura, sino que significa la seguridad económica que entra en la vida de esta estrella, cosa que esta mardanga se había negado siempre a esto. Y encima hay unos nuevos comienzos para la emperatriz, para la estrella, para la protegida de Dios y de los ancestros. Yo, amigos, cuando ha salido esta carta en el corte, que es de derrota, nos está hablando de este tipo, que aparte que está derrotado, está en un desgarro de corazón, autoestima por el suelo, la rueda de la fortuna se le ha devuelto todo el mal que había hecho, parece como que se ha bebido el entendimiento, siempre ha sido un mentiroso compulsivo y ahora puede ser que esté hospitalizado. ¿Quién es, amigos, de las cartas de Lenormand, el que va a estar en la caja de madera y que sale como el ladrón, el zorro, el engañifa? Pues bueno, me atrevería a decir que el mismo rey de copas, mal aspectado. Una ameba, una persona que nunca ha tenido en cuenta sentimientos ni necesidades de nadie más que de las suyas propias, y parece ser que lo que ha tocado igual, lo que ha hecho igual ha sido tan grave, tan fuerte, que bueno, el karma ya se le ha devuelto de forma inmediata. Desde el momento que salen estas cartas, amigos, quiere decir que seguramente este personaje va a pasar a otra dimensión. Yo ahora lo que voy a hacer es volver a hacer una tirada preguntando quién es la persona que se va a otra dimensión. Porque claro, el Lenormand nos lo ha dicho muy claro, ¿eh? Es un regalo. En el fondo, amigos, nunca nos debemos alegrar de las desgracias de nadie. Pero aquí te está diciendo, el regalo que tiene la dama es el vestido de madera de este mafioso. Más claro el agua. Vamos a ver quién es esta persona que va a pasar a otra dimensión. Y gracias. Vamos a ver. No puedo decir que las energías estén fuertes, amigos, porque la verdad, ha habido días que han estado peores. Bueno, aquí salen la elección de dos caminos, amigos. Hay una decisión que se tiene que tomar. Vamos a ver. Ay, otra vez.
Dos de oros. Buscar este equilibrio, amigos. Ya nos lo ha dicho antes la carta de la cola de caballo, ¿eh? Buscar un equilibrio, ser flexible. Vamos a ver. Bueno, la primera en la frente. Estamos preguntando quién es esta persona. Nos sale la carta del bicho. Es una persona satánica, amigos. Ya os lo digo ahora. Que tiene en este momento muchísimos conflictos con varios personajes que también pertenecían a la misma secta. El arcángel Miguel aquí ha puesto justicia con orden y equilibrio sobre esta situación. Y el consultante lo que tiene es la victoria. Mirad, amigos, aquí, fuera de que ha salido antes este rey de copas mal aspectado con una pareja que era una reina de copas mal aspectada, lo que te dicen es que, segurísimo, para que el consultante, que en este caso es una dama, por eso digo la, ¿verdad?, tenga este triunfo y este avance, ha sido necesario que el arcángel San Miguel pusiera orden y equilibrio en esta situación. ¿Por qué, amigos? Porque esta elección que salía al principio es una elección, es que es muy fuerte esta carta, ¿eh? ¿Qué te dice? La decisión que tomaron un grupo, una bola de personajes a la cual pertenecía este ameba, este zorro, que es el que va a pasar a mejor vida, siempre fue una decisión que se pudo tomar un camino u otro. Sin embargo, eligieron el camino del malo, ¿vale? No puedo decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque sale la carta del bicho y la carta del conflicto. Entonces te está diciendo que toda esta bola satánica que trabajaban con este son los que se están encontrando en este momento en esta situación. Y uno o varios, amigos, no sabemos, porque aquí no especifican, aquí hay cinco que se están matando, pero no sabemos si es uno o varios los que van a vestirse con el vestido de madera. A mí me ha parecido una tirada energética muy bonita, porque cada vez estamos más seguros, amigos, que la divinidad interviene, puesto que salía el bendito arcángel Miguel, que no estamos desamparados, que la justicia celestial, la justicia divina existe, que el karma es una realidad y que estamos en un año karmático, que las cosas se van poniendo todas en su sitio con su justo equilibrio. A ver, amigos, por favor, aquí ya te lo dicen bien claro las cartas de la bruja verde, que son muy subjetivas, ¿verdad? Te dicen, si necesitas pasiflora valeriana para dormir mejor, tómatela. Cuida tu alimentación y también tu tiempo, ¿eh?, tus bebidas. A ver, aquí sale con una tisana, una depuradora, una bebida que depure. Tómate tu tiempo para meditar, para introspectarte contigo misma. Pide respuestas a tus ancestros, a tu cuadro espiritual, que te ayuden a encontrar esta respuesta adecuada y verdadera. Y si te tienes que tomar un tiempo de relax para volver a la carga, hazlo. Porque uno mismo, amigos, es el que se tiene que cuidar. Vamos ahora a sacar un consejo de las cartas de los angelitos de la cábala. Bueno, amigos, ya vemos que hoy ha sido una tirada de decesos. Espero que en comentarios, si a alguien le ha resonado esta lectura, me lo pueda hacer llegar.
Bueno, amigos, ya sé que es surrealista, pero es que estas cartas, aunque yo las ponga bien cada día, me las encuentro revueltas. Madre mía. Quizás soy yo misma que cuando las guardo no las pongo bien. Pero es que hay muchas que están giradas. Bueno. Bueno, amigos, vamos a sacar un consejo de los ángeles, de la luz más alta de Dios, de la bendita Cábala. Amigos, vamos allá. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mira, nos ha salido el ángel Izalel. Izalel pertenece al coro de los querubines, dominados por Raziel. Izalel, el atributo que tiene es Dios glorificado en todo. Y el don dispensado que tiene este ángel es la fidelidad. Amigos, cada uno tiene que ser fiel a sí mismo. No podemos obviarnos, amigos. Tenemos que ser fieles con nosotros mismos. Recordar todo lo que nos ha pasado. Y que si hay personas a nuestro alrededor que sufren consecuencias de su causa y efecto, tengamos presente que el que nada debe, nada teme. Por lo tanto, hemos de ser fieles a nosotros mismos, amigos. Esta es la carta del empoderamiento, del respetarse, del quererse, de ser fiel con lo que uno ha vivido y las consecuencias, ¿verdad?, de las personas que envuelven, o en el caso de que hubiera sido una persona que no se hubiera portado adecuadamente, que sepa que también le va a llegar el karma. El karma, amigos, existe. El karma existe, amigos, por favor. Me gustaría que todo el mundo tuviera claro que el karma no es un cuento chino. El karma existe, amigos. ¿Y cómo vais a saber que el karma existe? Bueno, porque se va a ir manifestando a lo largo de todo este año. Y yo siempre lo he dicho, si tú perdonas a tu enemigo, que es lo que deberías hacer, no quiere decir que tengas que compartir con él. Lo perdonas, le das luz, pero no permites que te vuelva a dañar, que te vuelva a enmerdar, que te vuelva a meter en ninguna trampa, ningún ardid, ninguna malignidad, ¿vale? ¿Por qué perdonamos, amigos? Porque al perdonar soltamos cargas. No tenemos ningún resentimiento, no tenemos ninguna sensación de apuro, de devolver el mal, de venganza, de toda esta porquería que tienen los oscuros. Perdono, yo siempre lo digo, perdono, suelto y lo dejo en manos de la divinidad. Yo me perdono, perdono a mis enemigos, suelto y lo dejo en manos de la divinidad. Todo lo que somos, amigos, aquí y ahora, en este presente, es fruto de lo que hemos vivido. Si no lo hubiéramos vivido, no seríamos lo que ahora somos. Entonces tenemos que agradecer todo el aprendizaje que hemos tenido para llegar a ser lo que somos aquí y ahora. Bueno, amigos,
Quiero dar las gracias infinitas a todos y cada uno de los suscriptores. Gracias por vuestros magníficos comentarios llenos de agradecimiento. Yo también os lo agradezco infinitamente que os pongáis en contacto en comentarios. Quiero dar las gracias también a todos los que os vais a suscribir para ver si cada vez podemos ser más amigos, más personas empáticas, más personas despiertas, más personas pues que respeten a los demás seres humanos. Ya no te digo que los comprendas, sencillamente respeta. Que sean seres empáticos, personas que quieran vivir en un paraíso, no en un basurero. Personas que respeten, que amen, que cuiden animales, plantas, medio ambiente. Yo el otro día, amigos, me fui a la playa a pasear y que me encontré en la arena una bolsa de plástico enorme. Pues la cogí y la tiré a la basura. Allí había mucha gente, pero parecía que la bolsa era invisible. A ver, amigos, igual que la vio, la vieron 500 personas. Nadie se acercó a coger la bolsa. ¿Por qué, amigos? No sé. Todo el mundo le gusta que todo esté limpio, que todo esté bien. Hombre, ya sabemos que yo no tiré esta bolsa, pero si la veo allí, la tengo que devolver a la basura. ¿Por qué, amigos? Porque todo lo que es el plástico es muy difícil de descomponer, y más si entran dentro de lo que es el agua de mar, que hay delfines, que hay tortugas, que hay peces, que hay crustáceos. Por el amor de Dios, seamos empáticos. Intentemos no de resolver los fallos de los demás, pero por el amor que le tenemos a la naturaleza, si vemos cosas que no pertenecen, las cogemos y las tiramos a la basura. Y no pasa nada. Seguramente mañana vendrá otro bobalicón amebado que tirará más mierda. Seguro, amigos. Pero vamos a intentar de que esta sociedad vaya cambiando, vaya tomando conciencia de las cosas y que respete al medio ambiente, que respete todo lo que le rodea, incluso a personas, personas distintas que no tenemos nada que ver. Vamos a respetarnos. No vamos a compartir nada, no vamos a comprendernos, pero sí que nos vamos a respetar. Bueno, amigos, gracias, que tengáis un feliz lunes y hasta pronto, amigos. Gracias, gracias, gracias.